beneficio. Perdón, este viernes no se pierdan evento a beneficio a Pequeño Star, gran cartel que presenta la Arena Guadalajara. Este viernes, primera fila 80 y gradas también 60 pesos, 30 pesos también. Vaquero Junior, el Gallo Divino, el Jalapeño Asesino en contra de Sniper, Linterna Verde y Ruiz Santana, Guerrero Negro. Lucha semiestelar tendremos los minis y tercera lucha tenemos a Guy de King Furia, Gorgota Espantapájaro en contra de Hyoga, Ángel Renacer, Rey Azteca Vagabundo. Segunda lucha, Laxus, Jaco el Gitano, Escudo Negro contra Chaco de Oros, Continental y Blackface. Y lucha de División Kid que estarán presentes en este cartel mañana, viernes 29 de julio, 8 de la noche, Arena Guadalajara, Sebastián Allende, 77. Asistan a este evento y no se lo pierdan, que porque la lucha libre se vive en vivo. Muchísimas gracias por ese anuncio, Marcos Daniels. Así es como tan solo estamos iniciando, estamos arrancando con toda la actitud en esta trasnochada, ya jueves, ya casi viernes. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a una transmisión más aquí en su página Lucha Libre CL11. Pónganse cómodos porque así es como tan solo estamos iniciando, estamos arrancando para poder revivir un evento especial, un evento totalmente único en donde trajeron luchadores de diferentes partes de la República Mexicana. Y así es como tan solo estamos arrancando y estamos viendo cómo la misma estrella explosiva está ingresando al cuadrilátero, pasando por los pasillos de la arena. Y pues ahora sí que su servidor Israel Bala, aquí a la orden, ahora sí estando muy muy todas las pilas, mi buen José Daniels, ¿verdad? Sí, creo que sí, ya se viene próximamente el aniversario número 2 de la Arena Guadalajara, gran cartel va a presentar. Hace un momento ya presentamos pues los anuncios de los luchadores que van a estar presentes en ese cartel de la Arena Guadalajara. Y todavía están al pendiente más porque la Arena Guadalajara tendrá sorpresas. ¿Y qué más? Estaría de rechupete esa lucha entre Rayman y Gallo. Y no podía faltar la misma Pantera que hace semanas atrás se dio la rivalidad en contra de Estrella Explosiva. Y así es como comenzamos esta lucha extrema. Nomás, mi buen José Daniels, esta lucha extrema entre estas dos mujeres. Así es como tan solo Estrella Explosiva está llegando, le está haciendo honor a su nombre. Anteriormente habíamos visto Estrella Explosiva como llegó a enfrentarse a grandes luchadoras. ¿Sabes? Me recuerda un evento especial por parte de NGLL en donde vimos a Chica Tormenta en contra de Estrella Explosiva. Una lucha totalmente sensacional, una lucha totalmente extrema en donde hubo de todo. Y mi buen José Daniels, ahí estamos viendo cómo empezamos bastante fuertes, estamos viendo cómo estaba iniciando muy muy fuertes tres explosivas a la misma Pantera, que también estamos viendo una Pantera que está ingresando con esa vestimenta recordándome un poco a Capitana Marvel. Yo creo que sí, como tú lo comentas, ahí estamos viendo cómo la misma Pantera sigue golpeando duramente la cabeza. Mira nomás cómo esto se ha salido de control en la persecución entre todos los pasillos de la arena. Mientras tanto, hay que recordar que ambas tienen experiencia en este tipo de luchas. En la misma Estrella Explosiva, como tú lo comentabas, tuvo una lucha con la misma Chica Tormenta en aquellos eventos de nueva generación de lucha libre que se vivieron. Y también recordar que la misma Pantera ha tenido también luchas como con la misma Tracalosa en la arena Verdugo Nazi, que se jugaba nada más y menos las cabelleras. Y creo que hoy las ambas experiencias de Guadalajara se van a enfrentar entre sí. Muy bien, mi buen José Daniels. Hoy estamos viendo rápidamente cómo se están llevando las acciones. Se está preparando la misma Pantera. Está acomodando ese pedazo de hojalata, ve nomás. Tan solo lo endereza para poder impactárselo hacia la misma Estrella Explosiva, mi buen José Daniels. Y ahí estamos viendo rápidamente el conteo número uno, número dos. Quien está impartiendo justicia, el mismo Me quedé confundido por un momento, pensé que era el Rufián de Oro, pero no. ¿Quién es este nuevo referee? Es nuevo para mí. Oye, este referee está llegando, nada más y menos. Es Mario de Colorado, este referee que ha sido uno de los referees que han estado en la Arena Coliseo Guadalajara. Y aquí llegaron, nada más y menos, pues aquí en la Arena Guadalajara. El mismo Mario Colorado es uno de los referees más, pues, polémicos que existen en Guadalajara. Ahora sí que tienes toda la razón, mi buen José Daniels. Ahorita acabo de recordar cómo este hombre, este referee, se llegó a meter contra el mismo Gallo el domingo pasado. Sí, el mismo domingo pasado se tuvo que meter con el mismo Gallo. Trataba de meterse como si fuera luchador, el mismo Mario Colorado, el mismo Gallo. Ese evento tendremos más adelante, pero vemos cómo inmediatamente cómo la Pantera sigue masacrando, sigue abriéndole pues herida en la misma cabeza. No ha encontrado la herida, tratarle de escarbar en la misma frente. Mi buen José Daniels, hoy por hoy vamos a esperar que Mario no haga alguna locura o no le invada este momento de ser luchador, porque la verdad
pues ahora sí que recordando lo que sucedió el domingo pasado, dejó mucho de qué hablar. Y esperamos hoy por hoy que no suceda eso, pero vamos a disfrutar como tan solo estamos disfrutando esta misma lucha. Rápidamente Pantera castigando a Estrella Explosiva, utilizando las cuerdas a su favor, metiéndole patadas a la misma pierna. Ahí estamos viendo cómo está tomando la ventaja en esta lucha. Una vez más posicionando a la Estrella Explosiva un tanto cansada. Se va a recuperar después de todo esto. Y ahí estamos viendo claramente cómo está tomando ese objeto metálico, esa charola, ese pedazo de metal, esa lámina, utilizándola a su favor, impactando duramente a Estrella Explosiva. Ahí estamos viendo inicia el conteo número 1, número 2. Estrella Explosiva está poniendo resistencia en ese conteo. Y recordarles que estamos a través de YouTube en transmisión. Estamos en 5 plataformas transmitiendo. Ayúdanos a comentar. Estamos a través del chat en vivo. Ayúdanos a comentar desde qué lugar de la República Mexicana no usted nos está acompañando, o de qué calle, municipio, o no sé, comenta aquí en dónde nos está viendo. Ayúdanos a compartir, a dejar su like, y recuerden que aquí en Lucha Libre CL11 traemos lo mejor de lo mejor de Guadalajara y sus alrededores. Rápidamente en este conteo número 1, número 2, tan solo número 2. Ahí estamos viendo claramente cómo le está pidiendo un poco de tiempo. Estrella Explosiva inició muy fuerte, muy feroz la misma Estrella Explosiva, pero ahora sí que se queda bastante corta en aliento. Se ha quedado demasiado corta después de los movimientos que ha sido pues en esta lucha. Vamos a ver qué va a pasar. La Pantera está tratando de buscar algo más hacia los castigos pues de la misma Estrella Explosiva. Mientras tanto, vemos cómo sigue sacándola hacia el fuego del átero. Esta lucha se va a llevar afuera de los pasillos de la arena. Y ahí estamos viendo claramente cómo Pantera está castigando las piernas. Le acaba de pegar esa patada ahí directamente a la pierna. La está tomando. ¡Cuidado, José Daniels! ¡Ahora sí que amenaza! ¡Lo hace! Va hacia el mismo público. Tremendo golpe que la ha llevado entre los aficionados. La misma Pantera, después de que hace tiempo ya no la habíamos luchado aquí en Guadalajara, ha regresado, y regresado muy bien. Y sigue golpeando duramente la cabeza. ¡Qué derechazo con puño cerrado acaba de cerrar! Así es, muy bien, José Daniels. Estamos viendo cómo le está impactando, está tomando la ventaja en esta lucha. Los aficionados ahora sí que echándole porras, ayudándola de alguna u otra manera. Ahí estamos viendo cómo le está tomando el cuero cabelludo para poder pasarla de lado a lado, utilizando el poste. Ahí estamos viendo la presión que le está metiendo, como si le quisiera arrancar esos dos brazos. La acaba de soltar Mario, el mismo referee. Ahora sí que está dando, bueno, yo la verdad diría que no está impartiendo nada de justicia, mi amigo Daniels. Mejor que traigan un hipócrita o un rufián de oro que tanto te gusta. Sí, creo que sí, que se traigan el mismo rufián de oro, uno de los mejores referees que existen aquí en la ciudad de Guadalajara. Mientras tanto, vemos cómo sigue golpeando. La acaba de aventar duramente contra las sillas. Nomás cómo acaba de impactar hacia las mismas sillas. Carambola que se acaba de dar. Ahora sí que parece que vinieron a jugar chusa, mi amigo Daniels. Vinieron a jugar los bolos, perdón. Ahí estamos viendo Pantera cómo camina tranquilamente, bastante serena la muchacha, directamente hacia la misma Estrella Explosiva. ¿Qué es lo que trae esta mujer? ¿Qué es lo que hará a continuación? Vamos a ver qué va a pasar. Mientras tanto, lo sigue golpeando duramente. Vemos cómo la estrangulación de la misma Pantera. Vemos cómo está ahí llevando pues esta lucha desde la semana pasada, que se ha llevado personal entre ellas. ¿A dónde va a parar, como dice la canción? ¿A dónde vamos a parar? Muy bien, José Daniels, como diría Marco Antonio Solís, el mismo Buki. Vamos a continuar con esto, sí señor. Ahí estamos viendo cómo viene bastante tranquila. ¿Qué es lo que sucederá? La verdad, estamos viendo cómo Estrella Explosiva está en una situación bastante complicada, no hay ninguna respuesta por parte de ella. Esto ha sido totalmente mal para la misma Estrella Explosiva. Le ha ido bastante mal. Inicia el conteo por parte de Mario, número 1, número 2. Tan solo llegamos al número 2. Hasta ahí llegamos, mi buen José Daniels. Y ahora sí que estas dos mujeres se encuentran ya algo cansadas. Una lucha muy recia que estamos viendo en esta lucha. Han tratado de llevar a un nivel de lucha libre totalmente difícil y complicado, porque ambas tienen experiencia en la lucha libre. Mientras tanto, vamos a ver qué va a pasar en esta lucha. Y ve nomás cómo está pasándola de lado a lado. Así es como tan solo Pantera va hacia el esquinero. Está tomando Estrella Explosiva. Estamos viendo una respuesta por parte de esta mujer. Ahí estamos viendo justamente el impacto con esas patadas en cascadas. Impresionante las patadas que acaba de lanzar la misma Estrella Explosiva. Pero vamos a ver inmediatamente cómo la va a flechar con esa patada. ¡Oye! ¡Casi se avienta el mismo camarógrafo también!
Ve nomás, cuidado, mi ojo Daniels. Así es como tan solo la estrella explosiva se está recuperando después de lo acontecido, después de la tremenda paliza que estaba recibiendo por parte de la pantera. Síganme que sí, la misma pantera lleva resorteando las mismas cuerdas, un poco sudando, sudando de gota y charolazo que le vuelve a castigar duramente en la cabeza. Ya estamos viendo cómo le está regresando un poco de su propia medicina. Ahí estamos viendo cómo Mario está interfiriendo en esta lucha. Ahora sí, mi buen José Daniel se está tomando del mismo cabello a Pantera, levantándola con esa fuerza. Está preparando ahí en las mismas cuerdas, pasándola de lado a lado rápidamente. ¿Cómo la está pasando? La recibe con esa patada blanca. Segunda patada en todo el rostro. Patada de chilena hacia Pantera explosiva. Tres hits, sí señor. Va hacia las cuerdas. Ve nomás. Cuarto golpe con esas patadas en cascadas. La posiciona. Viene el conteo. Número uno. Número dos. Y nada, porque está tomando cuerdas. Oye, qué movimientos tan impresionantes estamos viendo en esa lucha. Creo que se ha calentado mucho, pues, los motivos, pues, de a dónde van a parar con esa lucha. Vamos a ver cómo está explosivo, sigue levantando su contrincante. Vamos a ver qué va a suceder. ¿Cómo va a culminar esta lucha? Vemos cómo la retiene inmediatamente. Patada que la lleva inmediatamente a las de Ángel. Esto puede terminar, ahora sí. La levanta, la lleva hacia la misma lona. Ya estamos viendo cómo la prepara. Inicia el conteo, número uno, número dos. Nada, repone resistencia. Estrella explosiva. Acaba de romperse esa espalda plana. Ahí estamos viendo cómo se está levantando una vez más el público, que viene bastante cariñoso esta noche. Sí, creo que sí, el público totalmente cariñoso. Siguen idolatrando Pantera, Estrella Explosiva. Y recordarle que tenemos comentarios. Kimo Amador está comentando, dice: saludos y arriba el gallo. También Lucy Cuevas dice: buenas noches, saludos del Estado de México, bendiciones. Transmental Fuente estás diciendo: saludos cordiales para todos ustedes desde Puebla. Y María Sandoval dice: hola, buenas noches, gracias por transmitir desde la ciudad de Misión, Texas. Ahí está, un saludo, un fuerte abrazo a todas las personas que nos están acompañando, sobre todo a Lucy Cuevas, que siempre fiel a la página, fiel al canal. Vamos a continuar con esta lucha, Manjos Daniels. Ahí estamos viendo cómo acaba de subir Estrella Explosiva en la silla. ¿Qué es lo que tratará? ¿Qué es lo que trama esta mujer? Ahí estamos viendo cómo ya llegaron las lámparas, ¿eh? Las lámparas están haciendo presente en esta lucha, que recordando que es una lucha extrema. Oye, claro que sí, han ingresado esas lámparas y recordar más, que, ¿eh? Pues que las mujeres han destacado mucho en la lucha libre y que también ellas ya pueden ingresar a las mismas lámparas. Vemos, oye, mira nomás, creo que le va a estrellar esas lámparas en la cabeza a la misma Pantera. Oye, no la puede quebrar y la quebró duramente la cabeza con fuerza. Ahí estamos viendo cómo Pantera acaba de recibir ese impacto. Ahí está bien, estamos viendo cómo esos cristales, esos pedazos de vidrio están regados por la lona. Ahí arriba el cuadrilátero la está tomando. ¿Qué es lo que trama esta mujer? Ahí estamos viendo cómo la está preparando hacia el mismo esquinero, utilizando las cuerdas, castigándola. Mario le está contando, la tiene que soltar. Estrella Explosiva se mete con el mismo referee, quien está impartiendo justicia. Le está faltando al respeto. ¿Esto qué es lo que sucede? Vamos a ver qué va a suceder. Creo que Mario Colorado se ha metido mucho en esta lucha. No da que el comienzo de lucha se lleve como tiene que ser. Y recordarles que las mujeres han destacado mucho en la lucha libre. Creo que hemos visto que como las mujeres han enfrentado a hombres, hasta ya han estado en lucha extrema de calidad. Y creo que aquí está un gran ejemplo de estas dos mujeres que han sido parte de Guadalajara y también han sido pertenecientes a la lucha libre femenina de Monterrey. Y bueno, mi buen José Daniels, ahí estamos viendo claramente cómo está tomando la altura. La está posicionando. ¡Wow! ¡Ve nomás! ¡Cuidado! ¡La quiere llevar con estas lámparas! ¡Ahí está! El impacto hacia las mismas lámparas, dejando muchos restos. ¡Repetición completa! ¡Cámara lenta, sí señor! ¡Wow! ¡Ya lo estamos viendo! ¡Qué castigo que acaba de suceder! ¡La misma estrella explosiva! ¡Uno, dos y tres! ¡Así es como termina! Y ahí estamos viendo, mi buen José Daniels, cómo tan solo se está terminando esto. Yo creo que sí, parece que han sido tres en esta lucha. Estrella Explosiva gana esta lucha extrema. Creo que ha sido impresionante. Gracias a nuestros compañeros de producción de Lucha Libre 011 que llevaron a cabo la repetición instantánea. Y creo que Estrella Explosiva ha ganado esta lucha. Una lucha tremendamente muy buena de la que vimos. Vimos una lucha que estuvo un tanto fuerte, mi buen José Daniels, como tan solo Estrella Explosiva estaba demostrándole su talento, también Pantera le demostró. Una lucha que tan solo fue un poco extremo hacia el mismo final, pero estuvo bastante bien.
Estuvo bastante bien. Vemos cómo, pues, lamentablemente, el dolor que debe sentir la misma Pantera al caer encima de esas mismas lámparas. Así es como levanta la mano en respeto a ambas luchadoras. Y creo que hemos visto algo sensacional entre estas luchadoras. Creo que uno de los elementos más buenos que hemos visto en Guadalajara. Y bueno, al parecer, algunas palabras vamos a escuchar. Así es como comenzamos con la siguiente lucha, Israel Bala, de esta noche. Y parece que hay un pastel para el mismo gallo. Fue su cumpleaños el mismo sábado. Ahí estamos viendo, mi buen José Daniels, como tan solo el gallo. Felicidades, muchacho, felicidades. Muchas felicidades al mismo gallo que cumplió años. Ahí estamos viendo cómo está ingresando con ese pastel. Oye, querido Israel Bala, creo que el mismo gallo cumple años igual que tú. Ah, caray, ahora sí que somos hermanos de edad. Somos de edad, de hermanos de día, ¿no? Algo así. Pues, no sé cómo va. Pues yo te iba a decir que eran hermanos de, pues, de agua, no sé. De sangre, así de como sangre. La canción. Así como dice la canción. Pero vamos inmediatamente al ingreso ya de los hermanos Márquez de Jalisco, el mismo Delirio y Extreme Fly para enfrentar
pues Rayman también haciendo compañía para enfrentar a los mismos Gallo Colorado y El Giro. Una lucha que vamos a ver, lucha de campeonatos. Los Reyes del Palenque contra los contra la misma Nueva Legión, Mejos Daniels. Ahí estamos viendo cómo están ingresando y ve nomás de quién estamos hablando, el de la dinastía Linares, Rayman, llegando con ese porte, ve nomás cómo está imponiendo respeto al mismo tiempo que está llegando. Oye, oye, tenemos comentarios que dirá el bala y ya tenemos de aquí dice Luis Leonardo, hola, muchas gracias por compartir amigos, saludos para Jos y Israel también. Muchísimas gracias, un saludo, un fuerte abrazo. Y Kim Amador nos está viendo en transmisión. Gracias por acompañarnos. Ayúdanos a comentar en el chat en vivo qué tal les está pareciendo este evento. Y esperemos un poquito más porque tendremos la lucha estelar internacional que tendremos. Y ahí están los campeonatos de tercias que estarán presentes para enfrentar pues de Alcayo, El Giro Colorado en contra del mismo Rayman de Libre Steam Fly. Y así es como tan solo estamos iniciando con esta lucha, Mejos Daniels. Este enfrentamiento entre el mismo Gallo y Rayman. Próximamente, esténse muy al pendientes porque el 1 de octubre se viene la lucha del año de este 2022 para aquí, para este Guadalajara, Jalisco. Estamos hablando nada más y nada menos de la lucha de máscara contra máscara de Rayman y el Gallo. Oye, oye, yo pienso que esa es una de las luchas más queridas por todos los aficionados que existen aquí en Guadalajara, Jalisco. Va a retumbar la arena Guadalajara, el máscara contra máscara entre el mismo Rayman y el mismo Gallo. Que estén al pendiente y que compren sus boletos porque se están acabando. Ya nos estamos enterando que estaban acabando los boletos de primera fila y segunda fila. Está a tiempo todavía de comprar por los boletos que quedan pues de tercera fila, de gradas, porque creo que nadie se lo debe perder y se tiene que vivir en vivo. Tiene que ser, exacto, mi buen José Daniel, es un momento inolvidable, es un evento, mejor dicho, una lucha inolvidable para este 2022. Va a quedar grabado para la posteridad. Y obviamente tienes que estar ahí presente para poder disfrutar quién va a perder, quién va a ganar, quién le arrebatará la máscara. Ahora sí que yo solamente voy a guardar silencio, me dejo Daniel. Sí, 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 yo a la verdad le voy al mismo Rayman. Siempre he sido rudo de rudos. Pues ahora sí que, ¿sabes a quién le voy? También al reo. Ah, eso es todo. Tú pensabas que también al gallo. Al gallo, pero ahorita va a estar Alberto Enrique es el que le va al gallo. Yo le voy al gallo. No, tú tranquilo, no, yo nervioso, mi amigo Daniels. Así es como se está dando ese relevo. Estamos viendo rápidamente el giro que se está enfrentando de Streamfly. Ahí estamos viendo cómo está este llaveo contra llaveo, llevándolo hasta la misma lona. El rufián Mario, quien está llevando la justicia en esta lucha. Vemos cómo la está doblegando. Ahí estamos viendo rápidamente cómo le acaba de cambiar la jugada, me ojos Daniels, el castigo que le esté partiendo hacia las mismas piernas. Ahí estamos viendo claramente cómo se lo acaba de quitar encima. Busca el contraataque sobre este movimiento, lo levanta, ahora sí que va hacia él, lo derriba una vez más, llevándolo al centro del cuadrilátero. Ahí estamos viendo la respuesta, cómo lo está doblegando, ve el castigo brutal que le está dando hacia la misma pierna, lo dice, lo va a culminar, y así es como tan solo le está dando con todo, se quiere meter el mismo Colorado, Mario interviene y estamos viendo rápidamente cómo Rufián de Oro nos está tapando. No, qué caray, hasta se le metió, pero vamos a ver inmediatamente cómo lo lleva con esa tablita, llevando con el conteo de estrés, no se deja, lo somete el mismo Extreme Fly con esa palanca, trata de intervenir, ahora sí lo trata de invertir y ahí estilo de pistola, le acaba de invertir el movimiento, el mismo Extreme Fly para el mismo giro, parece que el mismo Mario Colorado está diciendo que no se rinde, trata de llevar inmediatamente los castigos, pero acaba de mover los mismos pies de Green Fly, diciendo que no se va a dejar, claro que no. Kim Amador está diciendo, ¿por qué Rayman salió aparte o después de sus compañeros? Rayman había comentado que quería salir con su misma música, como él acostumbraba a salir solo. Siempre portando su porte muy exuberante, pero siempre portando ese porte totalmente rudo, como siempre lo que es Rayman. Y así mismo estamos viendo que en esta lucha está llegando con una máscara, no sé si eso homenajeando o sobre todo darle importancia hacia la misma dinastía, esta máscara con estilo de Rayo de Jalisco. Sí, sí, esta máscara, una dinastía Linares que ha marcado mucha historia, que va a ser en juego próximamente, pues este 1 de octubre, están al pendiente y compren sus boletos y no se pierdan este gran magno evento de la Arena Guadalajara, segundo aniversario, aquí. Tira la casa por la ventana. Pues ahora sí, me ven José Daniels, como te lo comentaba,
Estamos viendo un Rayman que tiene de un lado a ese rayo, recordándome a Don Max Linares. Y así es como tan solo se está dando este relevo. Estamos viendo un delirio, un sáquele plumita contra el mismo Colorado. Oye, oye, aquí vemos inmediatamente cómo Delirio va a enfrentar al mismo Colorado. Vamos inmediatamente cómo lo va a tratar de llevar ahí hacia el mismo cuadrilátero. Trata de llevar con ese tremendo enganche hacia la lona. Inmediatamente el Colorado se pone en pie, pone en posición de lucha. Y recordar que el mismo Delirio me recuerda en paz descanse al mismo Pablo Romero, Historia 2.0, tiene pues algo parecido al mismo Pablo Romero. Recordar que, como lo comentaba Delirio, pues estuvieron con él en su momento, ¿no? Fue su inspiración. También, sí, es correcto, fue su inspiración. Ahora sí que, Pablo Romero, donde sea que te encuentres, que descanses en paz. Y claro que sí, vamos inmediatamente como Delirio, uno de los luchadores de peso completo que ha tratado de conquistar todos los campeonatos extremos que existen de aquí de la ciudad de Guadalajara. Vamos inmediatamente como lo trata de someter. Trata de presionar inmediatamente. Trata de llevar con torniquete. Candado que lo acaba de llevar el mismo Delirio. Aplica torniquete. El mismo Colorado lo trata de derribar. No hay salida para el mismo Delirio. Delirio lo trata de llevar ahora sí con movimiento. Castigo en la misma pierna izquierda. Ahí estamos viendo rápidamente que si se rinde o no se rinde. El mismo Mario, el referee. Ahí estamos viendo claramente cómo se está librando de Delirio, logra derribarlo, está tomando la pierna, castigando la pierna, ahí está metiéndole presión, estamos viendo rápidamente cómo le está intentando cambiar la jugada, respuesta por parte de Delirio, lo acaba de estantear, ahí estamos viendo cómo Colorado, una vez más lo está derribando, ahí estamos viendo claramente presión a la misma pierna, le está preguntando que si se rinde o no se rinde, esta lucha no se puede acabar así tan fácil, me vemos Daniels, claramente hay muchas más cosas que ver en este enfrentamiento entre el mismo los Reyes del Palenque y pues ahora sí, la nueva legión. Oye, oye, esta lucha ha traído clasificación 5 estrellas, mientras tanto vemos como el Delirio y lo lleva ahí con el conteo de 3 y recordar que el Giro Colorado hace en el grupo del Palenque, también como tú lo comentabas, la nueva legión integrado por el mismo Delirio, Extreme Fly y Rayman, aquí en la arena Guadalajara, en la arena Verdugo Nazi tenemos a Smike y Skate Kid como la nueva legión también allá. Así es, yo que recuerdo es la nueva legión más recia. Así se llaman ellos, yo que recuerdo. Sí, la nueva legión más recia. Y ahora sí ha llegado uno de los movimientos icónicos en la lucha libre en Guadalajara. Algo que marcará historia este 1 de octubre. Vamos a ver inmediatamente cómo han olvidado pues esos campeonatos que están en juego. El mismo Gallo y Rayman inmediatamente trata de brincar por encima de su oponente. El mismo Rayman y sale por la primera cuerda. Ah, estamos viendo claramente cómo el Gallo, pues ahora sí que no hizo absolutamente nada. Solamente salió, se desliza como mantequilla, sale el cuadrilátero. ¡Ve nomás, tremendo tope! ¡No me lo esperaba! Esa respuesta por parte de este luchador, el mismo Streamfly. Estamos viendo cómo le está tomando al Gallo. Se está enfrentando a los dos al mismo tiempo, mi buen José Daniels. Estamos viendo claramente cómo acaba de tomar el giro, llevándose al mismo poste, impactándolo. Rayman está tomando el control de esta lucha. La nueva legión más recia está tomando el control. Ahora sí que el caos se acaba de desatar por los pasillos de la arena, tanto arriba como abajo del cuadrilátero. Oye, vemos inmediatamente cómo Extreme Flex sigue raqueteando duramente los raquetazos. Hay un giro, vemos cómo Rayman ha comenzado. Parece que, pues ahora sí, todos han olvidado los campeonatos de tercias. Se les olvidaron que estaban luchando por unos campeonatos. Parece que vimos Rayman y el Gallo se han ido a lo personal. A algo de previo lo que puede suceder pues el próximo 1 de octubre. Yo ya me estoy imaginando, mi hijo Daniels, como tan solo... ¿Caricatura? Oh, caray, tan solo me estoy imaginando un poco de que el Gallo va a perder la máscara, ¿eh? Oye, oye, me estoy saboreando pues el momento nostálgico. ¿Quién gana y quién pierde? Pues en esta lucha de Rayman contra el mismo Gallo. Y ahora sí, inmediatamente, recordarles que tendremos una conferencia de prensa próximamente en transmisión, donde nuestro compañero Armando Figueroa estará llevando pues la conferencia de prensa. Así es, uno de nuestros integrantes aquí de Lucha Libre CL11. Y bueno, mi buen José Daniels, continuando con esta lucha, estamos viendo claramente cómo Rayman está tomando al buen Gallo. Lo está doblegando. Rufián de Oro que acaba de bajar del cuadrilátero para poder pues llevar a cabo el control de esta lucha. Ahora sí que Giro está en serios aprietos. Está en manos del mismo Streamfly, tomándolo, llevando al esquinero. ¿Qué es lo que tramará este hombre? Ahí estamos viendo el impacto duramente con ese rodillazo.
El camarógrafo buscando el ángulo perfecto y ahí lo estamos viendo como Rayman está pegándole brutalmente hacia el mismo gallo, viendo más esos golpes brutales. Oye, brutalmente lo sigue golpeando, ha encontrado un artefacto, el mismo Rayman, el de la dinastía Linares, y va a llevar con ese sillazo en la cabeza, el mismo gallo. Y recordarles que el mismo Rayman es el hombre que tiene pues muchas rivalidades en toda la ciudad de la República Mexicana. Recordar que Rayman tiene pues hasta rivalidades con los mismos... pues la nueva generación Dinamita. Y también recordar que este año, mejores años, Rayman le pudo arrebatar la máscara a un luchador. Estamos hablando nada más y nada menos de Verdugo Nasty Jr. Y el nuevo Verdugo Nasty, un hombre que Rayman que le ha quitado la máscara a Verdugo Nasty Jr. También le ha quitado la cabellera al nuevo Black Steel. Le ha quitado también, pues nada sin menos, a Macabre también le quitó la máscara en uno de los aniversarios de la Arena Jalisco, el 46 aniversario de la Arena Jalisco. Pues ahora sí que esperemos que continúe con esa racha. ¿O tú qué opinas? Sí, esperemos que siga con esa racha. Y el gallo, pues que fue uno de los perdedores de la cabellera en el aniversario pasado de Arena Guadalajara. Ahora sí que muy bien, José Daniels. Hablando sobre ese tema, hablando rápidamente sobre este tema del primer aniversario, recordando que se jugaron las castas y Rayman fue el ganador de la cabellera del mismo gallo. Ya me estoy imaginando qué es lo que sucederá. O bueno, ahora sí que queden las palabras al aire, porque ahora sí que todo puede ser un misterio. Todo puede pasar en el momento de esa lucha. Sí, sí, todo puede suceder en ese momento. ¡Oye, oye! ¡Cuidado! ¡Está llegando con nuestro camarógrafo! ¡Ahí! ¡Abajo de las mismas gradas! ¡Oye! ¡Casi llega donde se encuentra! ¡Le está pegando duramente el mismo gallo! ¡El mismo Rayman sigue golpeando duramente! ¡Casi tumba a nuestro camarógrafo que se encuentra ahí en lo más alto! ¡En lo más alto de las gradas! Viendo mal la respuesta por parte de Gallo. Lo está retando ese duelo de raquetazos. Se está recuperando. El público se está encendiendo, mejores daños. Rufián de Oro le está diciendo que arriba el cuadrilátero. Aprovecha la oportunidad. Lo tomó distraído. Lo recibe con esa patada blanca. Y ahí estamos viendo cómo se está metiendo con la máscara. Esto no puede ser, mejores daños. Esto se tiene que guardar para la lucha estelar del 1 de octubre. Oye, y recordarle nada sin menos a los aficionados que el mismo Rayman y Gallo no se pueden enfrentar antes de, pues, del máscara contra máscara. En el contrato de Rayman contra Gallo comentaban que ellos no se pueden enfrentar mano a mano hasta el mismo máscara contra máscara que así van a tener. Que creo que aquí en equipo se pueden enfrentar. Sí, pero en manos equipos a manos, antes eso del máscara a máscara, no se pueden enfrentar. Ahí lo dice claramente en el contrato. Hay que dejar muy en claro para las personas que si se llegaron a preguntar de que por qué se están enfrentando estos dos hombres. Están en equipo, sí se puede, pero mano a mano no está permitido. Yo creo que sí, eso no se puede. Vamos inmediatamente como el conteo ha terminado. Extreme Fly también inmediatamente está sometiendo el mismo Colorado. Vemos inmediatamente cómo están tratando de amagar el mismo Rayman, el mismo Delirio, Extreme Fly. Y recordarles que quiero saber nada más y menos quién va a ser el second de Rayman y del mismo Gallo también. Una buena pregunta, mi buen José Daniels. Muy buena pregunta. A mí me gustaría ver cómo... Bueno, ahora sí que vamos a continuar con eso, pero claramente vemos cómo están levantando los puños al aire, esas manos al aire, cómo están empujando a Rufián de Oro, cómo la nueva legión más recia se están llevando esta victoria, ¿sí? Esta caída, perdón. Sí, sí, hemos terminado con esa primera caída, pero vamos con la siguiente caída esta noche. El mismo Rayman comenzó a dar raquetazo al mismo Colorado. Y recordarles que ayúdanos a compartir, reaccionar esta lucha, este evento, porque vamos a llevarles más de lucha libre. Ayúdanos a compartir, los aficionados, para que más gente se entere que estamos transmitiendo en vivo. Ayúdanos a compartir, a dejar su like y recuerden que aquí en Lucha Libre Selgón se encuentra en lo mejor de lo mejor de Guadalajara y sus alrededores. Rápidamente vamos a continuar con todo esto, mejores Daniels. Ahí estamos viendo claramente cómo el mismo gallo está recibiendo el apoyo del público. Streamfly está tomando al gallo en compañía de Delirio para poder llevarlo hacia ese mismo juego. ¿Cuerdas? ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Ahí! ¡Le acaban de quitar la máscara! ¡Le quitó la máscara! ¿Qué está pasando? ¡El mismo Colorado! Mientras tanto, el gallo toma la ventaja inmediatamente, esquiva el golpe. ¡Tremendas pinzas que lo llevas a la lona! ¡Ahora sí! ¡Viene inmediatamente! ¡Esto va a estallar! ¡Va a estallar! ¡Y oye! ¡Delirio! ¡Streamfly acaban de
de intervenir. Ahí estamos viendo cómo Delirio, en compañía de Streamfly, está interrumpiendo. Claramente, se están equivocando. Vean, José Áñez, cuidado. El giro colorado, se acaban de equivocar. Tremenda equivocación porque los están tomando de esquina a esquina. Los están preparando. ¿Qué es lo que traman estos hombres? ¿Qué es lo que quieren hacer con ellos? Ahora sí, viene rápidamente a los esquineros. Se acaban de equivocar. ¡Ay, claramente! ¡Oye! ¡Respuesta! ¡Patadas! En compañía, viene rápidamente. Lo están derribando. ¡Wow! Esas estacas brutalmente hacia el mismo Delirio, diferentes ángulos, me ojos años, me acabo sin palabras. Impresionante lo que estás viendo inmediatamente. Gallo y Rayman se están viendo cara a cara. Los únicos que quedan, Mario Colorado se está metiendo. Ya tiene rivalidad con Mario Colorado. Mario Colorado le está diciendo: no puede ser. No, que no te metas. No está dejando en paz que luche Rayman contra el Gallo. Ese Mario lo tienen que sacar de ahí. Quítenlo, por favor. Traigan un mismo hipócrita, por favor. Sí, que traigan un mismo, hipócrita. Y nada sin menos recordarles que ayúdanos a compartir este evento de lucha libre a través de Lucha Libre Salegón. Y recordarles que más adelante tendremos a nuestro compañero en entrevistas, a nuestro compañero Chapis, en la entrevista con los nuevos luchadores que vienen pues de Inglaterra, de Estados Unidos y de España. Va a entrevistar Chapis en inglés a los mismos luchadores. Muy bien, José Daniels. Hoy por hoy vamos a disfrutar de este enfrentamiento, este duelo de raquetazos, viendo más brutalmente. ¿Cómo? Toma y daca, toma y daca. Le acaba de frenar. Ahora sí que lo está retando una vez más. Cambia de cámara. Ahí estamos viendo cómo. ¡Wow! Está llevando con esos movimientos este juego de cuerdas. Ahora sí que se deslizan las espaldas. Lo acaba de sorprender con ese enganche. No se lo esperaba. Lo toma. Reguilete y tremenda quebradora que le acaba de dar. Impresionante lo que estamos viendo. El mismo Gallo inmediatamente lo va a tratar de llevar ahí. Al mismo con ese torniquete. El mismo Rayman. Inmediatamente lo está sometiendo. Está a punto de terminar inmediatamente. Trata de llevarlo, está a punto de acabar. ¡Mismo Delirio! ¡Delirio! ¿Qué tiene con esa patada? Delirio acaba de ingresar justo a tiempo. Interrumpir con este castigo. Mario está impidiendo que el mismo Giro y Colorado ingresen al cuadrilátero. ¿Qué es lo que traman estos hombres? Ahora sí, estamos viendo cómo el Giro se va a enfrentar al mismo Delirio. Sí, creo que sí, inmediatamente se están yendo al duelo de golpe duramente. Lo conecta el mismo Delirio, el mismo Giro también. Ahí lo viene inmediatamente tras las mismas cuerdas. Lo lleva con esas pinzas de la lona. Creo que no lo pudo llevar. ¡Tremendo! Lo acaba de castigar el mismo Delirio. Esto puede terminar inmediatamente. ¿Qué va a suceder? ¿Qué de resbala? Ahí estamos viendo brutalmente cómo lo acaba de impactar con ese lazo. Número uno, número dos. Nada, porque el Colorado acaba de llegar justo a tiempo para interrumpir ese conteo. Llegamos solamente al número 2, Rufián de Oro y Mario están discutiendo entre sí. Ahora sí que estamos viendo una lucha pues ahora sí bastante desbalanceada, ¿no? José Daniels, ese raquetazo que le acaba de dar Delirio al mismo Colorado, se está doblegando el dolor. Ahora sí estamos viendo claramente cómo están dando esas respuestas. Va el esquinero, lo acaba de esquivar. Ahora sí que pasa por encima de él. ¡Oye! ¡Qué nomás! ¿Cómo le está llevando? Estilo de casita. Cuidado. Atención con esas patadas en cascada. Esa respuesta tremenda. Número uno. Número dos. Pero nada, porque tan solo Streamfly ingresó también justo a tiempo. Y recordarles que estamos en vivo. Podemos leer los comentarios de todas las personas que nos están viendo en esa transmisión. Comentarios al momento estamos leyéndolos. Inmediatamente vamos a ver inmediatamente cómo lo saca, saca de bandera al mismo Streamfly inmediatamente. Tremendo derechazo, el mismo Colorado. Va a volar el mismo Colorado. Y nada, el Streamfly lo somete y no lo encontró. Claro que no, José Daniels, ahí estamos viendo claramente. Viene rápidamente, tremendo golo. Al estilo de tornillo, sí señor. Streamfly llegando, haciéndole honor a su nombre, ve cómo se está preparando. El Hero viene rápidamente. Tremendo golo entre segundo y tercera. Tremendo caos que estamos viendo en esta lucha. Inmediatamente ha quedado el mismo Delirio. Parece que nadie lo puede creer que Delirio va a volar. Va a volar el mismo Delirio. Delirio, un hombre de peso completo. Va a volar. No, y así creer. Se lanza. ¡Ve nomás! ¡Ve nomás cómo acaba de impactar brutalmente! Ahora sí que se está presentando Rayman contra el mismo Gallo. Estos dos hombres arriba del cuadrilátero. Que sus compañeros se encuentran abajo después de estos duelos, después de estos topes. Ahora sí que estamos viendo esas respuestas, esas patadas, brutalmente todo el rostro. Uno, dos, nada. Ahora sí que Mario lo vi que contó un poco más rápido de lo usual. Ese Mario Colorado tiene los ojos saltarines. Creo que es uno de los referees más que me agradan bien. Pero vamos inmediatamente con el conteo. Uno, oye, a Rufián de Oro lo acaba de detener. ¿Qué está pasando? ¡Está loco! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mario, por favor, quiten a ese hombre, por favor.
Creo que por eso veo que el gallo odia al mismo Mario Colorado. Pero vamos inmediatamente, como Rayman se equivoca. El mismo gallo inmediatamente está cazando al mismo Rayman. Y ahí lo va a llevar. ¡No más! ¡Tope hacia afuera! ¡Tope, tope! Que se acaba de dar entre segunda y tercera. El gallo está respondiendo bastante bien. Está respondiendo bastante bien. Mientras tanto, Extreme Fly lo va a llevar al mismo Colorado. Lo lleva con esa balanza de lucha. Toca con el mismo Colorado, el mismo Delirio va a volar, inmediatamente ahí lo lleva al mismo giro también, y vamos a ver inmediatamente, pues esta pareja que va a volar, inmediatamente van a volar inmediatamente, y el primero que se lanza es el mismo Delirio, Extreme Fly con ese mortal, creo que se han equivocado, creo que perdieron mucho tiempo en esta lucha, zancadillas en la espalda, el mismo Extreme Fly, y Colorado inmediatamente lleva con ese, ¡oye, qué castigo, Sabona! Inicia el conteo número uno. ¡Número dos! ¡Número! ¡No! Mario, por favor! ¡Menos más! ¡Ándale, por intrometido! ¡Le acaban de pegar! ¡Y vamos con la repetición inmediatamente! ¡Extreme Fly! ¿Cómo lo llevaban con ese mortal? ¿Cómo lo llevaban a estos luchadores? El mismo Colorado también hacía lo mismo con ese tremendo mortal impresionante sobre la lucha. Y creo que veamos momentos espectaculares y el tremendo... ¡Sillazo que acaba de empacar! ¡Con la guitarra! Estamos viendo como con la misma guitarra se quitó de encima a Mario. Este Mario no tiene que estar aquí. Ahora sí, me José Daniels, como tan solo el público está más que feliz, más que contento. El público está gritando una y otra vez, gallo, gallo. Ahora sí, me José Daniels, después de que Mario ya no se encuentra totalmente consciente en esta lucha. ¡Por intrometido! Ahí estamos viendo cómo el mismo Rufián de Oro les está ayudando a darle la victoria. Oye, Mario Colorado, es uno de los referees queridos también aquí en la arena Guadalajara, pero parecer por chismoso le pegaron con esas guitarrazo en la cabeza. Hace buen su trabajo Mario Colorado, pero ¿qué pasó? No sabemos qué está haciendo Mario Colorado. Vamos a escuchar al gallo. Esto ya se acabó, cabrón. Si quieres más, para eso que te van a tus madres. El problema es con él y con Rayman. Tú no tienes nada que ver aquí. Porque el único que te voy a decir. ¡Arriba los gallos! Venga. Mira. Cato me vergan a mí. Eres un cañón. Por eso le tengo miedo. He luchado con mejores que tú, cabrón. Y yo he dado mejores que tú, cabrón. Y en esta lucha le vas a dar otra máscara. Te vas a ir sin tu pinche máscara pedorra, cabrón, a la vena. Porque tú, los que mandan, no se lo entienden. Son los lindares, cabrones, cabrón. Aquí donde sea. Es más, hoy no me ganaste. Hoy no me ganaste. Amiga, tienes una oportunidad con el campeonato completo que tienes ahí, cabrón. Mario, agarre, gane, rema. Mira, es más, ¿cómo es lo más interesante, cabrón? Te apuesto tu campeonato contra mis dos campeonatos, el que gane se lo lleva todo, cabrón. ¡Vamos! Esto no tiene precio, no importa la cantidad,
Este próximo viernes 29 de julio, 8 de la noche, Arena Guadalajara presenta evento beneficio a Pequeño Star, el mismo Vaquero Junior, el Gallo, el Divino, Jalapeño Asesino, en contra de Sniper, Interna Verde, Ruiz Santana, Guerrero Negro. Tendremos lucha semiestelar donde tenemos Pentagoncito, La Parquita, Golden Fly, en contra de Rey Abyss. Tenemos Ministeria, Estrella Celestial. Tercera lucha tenemos a Kaiden, King Furia, Golgota, Espantapájaros, en contra de Hyoga, Ángel Renacer y Rey Azteca y Vagabundo. Tenemos segunda lucha, Laxu, Jaco el Gitano, Escudo Negro, en contra de Chaco de Oros, Continental y Playfaces. La primera lucha tendremos Mini Gaiden, Black Dynamo, en contra de Pequeño Celestial y Chaneque. Así es como tan solo recuerden, viernes 29 de julio, ahí estamos viendo las entradas, primera fila 80, general 60 y niños 30. Yo creo que sí, asistan al evento mañana 8 de la noche, Arena Guadalajara, evento a beneficio al mismo Pequeño Star. Y hemos llegado al momento más esperado, Israel Bala, no podía faltar, unos luchadores que hicieron popularidad en las visorías de Lucha Time. Él es el mismo Sniper. Ve nomás, el mismo Sniper, el francotirador de México. José Daniels, ¿cómo está ingresando en esta lucha? Y bueno, recordando que el mismo Pequeño Star, a todas las personas que se han preguntado, ¿verdad? Se han preguntado qué es lo que sucedió con él. Ya se encuentra un poquito mejor. Ya se encuentra un poquito mejor, todavía le falta todavía una función a beneficio, ayuda a Pequeño Star. Y no podía faltar el mismo luchador del Strong Style, el mismo Traego, el campeón peso completo de la Arena Guadalajara, el luchador, el sueño de muchas mujeres, ha llegado a la Arena Guadalajara. Ve nomás el Draego, talento tapatío que está llegando aquí a la Arena Guadalajara, portando ese campeonato de la misma Arena GDL. Y no podía faltar la nueva fe, Macabre, uno de los luchadores que perdía la máscara en contra de Rayman, pues en la Arena Jalisco, el luchador que enfrentó al Eclipse y rapó al mismo luchador Eclipse en este mismo año. Así llega Macabre, y no, y podemos faltar porque
no podemos faltar porque está llegando el mismo español Leo de Cristian. Es nomás el talento que viene desde España hasta México, aquí a Guadalajara, Jalisco, a la Arena GDL. Y creo que sí, este luchador que hemos visto en el grupo internacional de IWRG, Arena Naucalpan, últimamente, pues haciendo visorías, tratando de enfrentar a luchadores pues de aquí de México, de la República Mexicana, estando pues en diferentes empresas. Pues vamos a ver si este hombre totalmente español les va a demostrar la capacidad de lucha que tiene, la escuela, de dónde viene. Vamos a esperar qué es lo que sucederá en esta lucha, porque ahora sí que se van a enfrentar a tres hombres, a Macabre. Ahora sí que próximamente, ya en algunos años, tengo la fe en alto que sea ya parte de una leyenda 100% tapatía de Jalisco, el mismo Macabre. Sí, sí, no, Macabre, uno de los hombres que saben dominar muy bien el llaveo contra llaveo, luchadores que han puesto como pues uno de los representantes en Guadalajara, y no podía faltar The Fit Man, el mismo luchador que viene con Sean DeMore, este luchador que hemos visto en Naucalpan, en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, hemos visto en diferentes lugares, y viene con todo el ritmo, viene con todo el ritmo, el mismo Sean DeMore, parece que sus rivales no le provocan miedo. Claro que no, este hombre está llegando con todo, viene bastante motivado, viene desde muy lejos aquí a Guadalajara, Jalisco. Sean Murray, claramente, ve nomás cómo está llegando con ese porte. Con ese porte está llegando este hombre, y estamos viendo que está llegando nada más y menos unos luchadores que ya han pisado por segunda vez la Arena Guadalajara y la Arena Tonaltecas. Él es Shoot Diddy, este luchador que vino pues con el gigante Orión y vino anterior pasados, pero fíjate que me recuerda a Michael Jackson. Sí, con ese porte, me está recordando el mismo Sweet Daddy, está llegando con toda la actitud, me dijo Daniels, y como tú lo comentabas, es correcto, no es la primera vez, es la segunda vez que está pesando aquí la Arena GDL. Es un gusto verlo acá por estos rumbos, verlo una vez más. ¡Oye! Y ve nomás cómo está yendo con ¡besito! Con, ¡oye, con oye! Las muchachas de Guadalajara, Creo que está provocando tensión y escándalo. Corta Lucho nos está viendo. Gracias por acompañar esta transmisión. Hace tiempo que no te veía. Creo que mis palabras con Torta Lucho, hace tiempo que le dije a Torta Lucho, no te voy a volver a ver. Y las palabras se cumplieron, Israel Bala. Desde no lo volviste a ver. Desde aquella temporada de la Arena Tonaltecas que terminó. Pues ahora sí que la extinta Tonaltecas, esperemos que todas las personas que siempre asistían, que nunca se perdían ningún evento, y sobre todo al bonito público de la Arena Tonaltecas, espero que se encuentren bien. Y pues ahora sí que el mundo de la lucha libre tiene que continuar. Tiene que continuar el mundo de la lucha libre, esperemos que tendremos ese evento en el 2023, en la nueva temporada de la Arena Tonaltecas, esperemos que vaya a haber una nueva temporada, vamos a escuchar. ¡Ay, por mi Dios!
al señor español, el señor conquistador, como se ve. Inmediatamente después de algunas conversaciones de Sean Maury, Leo Christie y Sheldy, de que no querían comenzar esta lucha, trataban de, pues, de cotorrearse al mismo Macabre, el Sniper, el mismo Draego. Así hemos comenzado en esta lucha. Y así como Sean Maury, ¡oye! Lo que le faltó respeto al mismo Macabre, le jugó el dedo en la boca. Ve nomás como el mismo Sean Murray no se la acaba de querer, como Macabre le acaba de jugar el dedo en la boca. Iniciamos rápidamente esta lucha, este duelo, este arras de lona, Mejos Daniels. Ahora sí, claramente estamos viendo una buena escuela por parte de Macabre, este hombre que ha dedicado mucho tiempo de su vida a este bello deporte. Ahí estamos viendo rápidamente cómo está buscando esa manera de poder castigarlo. Ahí lo tiene, lo está obligando, le está preguntando que si se rinde o no se rinde. Claramente no, porque tan solo estamos iniciando, estamos comenzando con esta lucha, que vienen tres hombres de diferentes partes del mundo, vienen de España, viene del mismo Canadá. Y ahora sí que vienen de diferentes partes para poder demostrar esta combinación y demostrar respeto al público, perdón, a los luchadores tapatíos. Sí, creo que sí. Aquí vamos a ver inmediatamente de qué están hechos, pues, de los mismos luchadores que vienen de fuera. Vamos inmediatamente cómo los está sometiendo. El mismo Sean Maury está buscando alas de ángel. Creo que está tratando de lastimar el mismo brazo derecho al mismo Macabre. Mientras tanto, Macabre lo trata de derribar. Ahí lo lleva inmediatamente. Busca ahora sí la variante. Lo trata de invertir el movimiento. Ahí estamos viendo claramente cómo está dominando Macabre. Ve cómo le está tomando el cuero cabelludo. Ahora sí que le está diciendo que lo tiene que soltar. Claramente, como Sean Murray. Oye, ¿qué pasa con este hombre? Con Sean Murray. Oye, este Sean Murray parece que está jalando las greñas de mismo Macabre. Vamos inmediatamente cómo Macabre lo está tratando de llevar con llaveo, con el callaveo. El hombre que sabe manejar bien los estilos de lucha libre en Guadalajara. Diferentes estilos, parece que no se deja, no se achica el mismo Macabre hacia unos luchadores internacionales. Y ahí estamos viendo claramente cómo está portando, cómo están midiendo las acciones, al parecer, en este pequeño enfrentamiento de arras de lona. Se están conociendo uno a otro. Vemos cómo lo castiga ahí, manos tras manos. Sean Maury acaba buscando los movimientos clásicos en la lucha libre. Lo vuelve ahí, llevar invertido los movimientos. Macabre está sufriendo el dolor, sudando el sudor de gota. Después de que Sean Maury no lo suelta, presiona duramente una vez más. Y Sean Maury dice, no lo voy a soltar,
¡No lo voy a soltar! Y no piensa soltarlo, ¿eh? Ve nomás cómo Macabre está resistiendo. Ahora sí, busca la manera. Se acaba de liberar con esa estrella. Torniquete que le está aplicando. Ahora sí que lo está empujando, lo está llevando hasta las cuerdas. Ahora sí, respuesta tremenda por parte de Sean Murray. Con ese estilo de palanca, mejor Daniels. Ve nomás esas tijeras. Rápidamente, Macabre. Acaba de soltar como un loquillo Sean Murray. Está enloquecido este hombre. El no Sean Murray está loco. Pero vemos cómo se ha crecido tanto. Pues en esta arena Guadalajara, mientras tanto, está cazando el mismo Macabre. Cree que Macabre es uno de los oponentes muy fáciles. Pero solamente Macabre le está dando un poquito de facilidad para saber los movimientos de Sean Murray. Lo ya trata de llevar con movimientos ahí en la misma espalda. Lo trata de llevar el pase entre mismas cuerdas. Lo lleva con enganches de la lona. Así lo voy a castigar con patadas voladoras, y Macabre va a volar directamente, y creo que acaba de correr totalmente despavorecido, mi ojos Daniels, el mismo Sean Murray. Ahí estamos viendo claramente cómo Macabre, el talento tapatío, acaba de demostrar de dónde viene, de qué está hecho a los mismos extranjeros. Oye, Sniper ha llegado, el francotirador de la lucha libre, acaba de lanzar una escupida al nuevo Leo de Christie. Ve nomás cómo este español está ingresando al cuadrilátero. Sniper está siendo apoyado por su mismo público. ¿Qué es lo que sucederá, mi buen José Daniels? Leo de Christie. Ay, estamos viendo cómo está inconforme con este luchador y hasta le baila. Oye, pero Leo de Christie, creo que aquí no tiene que bailar, no es un antro. Creo que se acaba de equivocar de pista, pero vamos a ver cómo... Está chaparrito, Sniper, dice. Le está diciendo que ve a la altura. Ahora sí que le está demostrando la altura. Y rápidamente comenzando con estas acciones. Acaba de chocar, se acaba de topar contra pared, contra el mismo Sniper. Le está dando una pequeña sacudida. Le dice, te voy a mostrar cómo es esto. Lo recibe con patada blanca. No se lo esperaba el mismo Sniper. Este francotirador de México. Ve cómo lo está llevando hasta las cuerdas. Ahora sí, esa respuesta planchita que estamos viendo. Acaba de pasar por él, ve nomás. Cuidado, porque le acaba de pagarle la pierna. No sé si fue foul, pero no fue foul. Y vamos inmediatamente con Sniper, creo que no ha sido foul, pero viene el nuevo de Leo de Christie con esas intenciones. Lo trata de someter con las mismas piernas. Vamos a ver cómo lo trata de llevar con patada blanca. Tremendo bloqueo de patada. Creo que hoy... ¡Ve nomás! Me impresionó lo que acaba de hacer el mío Leo de Christie. Ve nomás la agilidad que se carga. El Leo me recuerda. Un momento me recordó a Leo, el signo zodiacal de aquí, de Guadalajara, Jalisco, mejor Daniels. Esperamos que donde sea que se encuentre súper bien. Y que se encuentre súper bien en luchadores como Leo, Javier Cruz o Marlon Renetti, que han marcado pues historia del Consejo de Lucha Libre, también Guadalajara. Pero vamos a ver qué va a suceder entre estos luchadores. Draego en contra de Leo de Christie, el mismo luchador Draego, uno de los hombres que sabe manejar bien el estilo Strong Style, está tratando de cazar a Leo de Christie, se está achicando y creo que dice, busca el relevo a Sweet Didi. Ve nomás Sean Murray. No entiendo, creo que Sean Murray o Sweet Didi va a entrar, no sé quién de los dos. No, es Sweet Daddy, José Daniels está ingresando al cuadrilátero. Ahora sí, que el público lo está recibiendo, diciéndole cosas muy malas a su madre. Dice lo bueno que no sabe español, el mismo Sweet Didi, parece que todo lamentado de madre se lo va a llevar el viento. Pero vamos a ver inmediatamente cómo Sweet Didi, está fuerte el sol, está muy fuerte el sol para Sweet Didi. Y creo que el calor que hace... Se acaba de equivocar, no está en Miami, Florida, está en Guadalajara. Un lugar totalmente fresco y que acaba de llover. Ahora sí que Guadalajara, un lugar en donde está muy raro. En la mañana hace frío, en la tarde un calorón insoportable. Le está bailando con ese porte, ve nomás, con ese estilo, totalmente al estilo Breaking Bad. Se está preparando y le está demostrando quién tiene las gafas. ¡Oh! Ve nomás cómo está moviendo el bote. Acaba de mover el bote a la perfección, el hipócrita. ¿Qué es eso, hipócrita? Por favor, viene rápidamente, hipócrita. Está tomando impulso, va hacia las mismas cuerdas. Le acaban de quitar el piso. Sweet Daddy le está respondiendo. Oye, el mismo Draego acaba de responder. Esto se acaba de salir todo de control. Oye, ese hipócrita se acaba de robar el papel. Creo que el hipócrita quiso robarse un poquito de rating. Y vamos inmediatamente como el Sniper le acaba de abrir de piernas al mismo Sean de Moe. Y le acaba de abrir todavía, le está jalando duramente. Creo que lo hace gritar. ¡Ay, la hace gritar! Lo está haciendo gritar, mejor sabes. Pero ve nomás Sniper cómo le está metiendo presión al mismo cuello.
Vemos rápidamente cómo se está librando de él, buscando la manera de cómo castigarlo. El talento tapatío, estos luchadores, Draego, Sniper, Macabre, castigando, bailándoles a los extranjeros, llegando con todo. Le acaba de conectar con esa Filomena. Mientras tanto, vamos a ver cómo Sniper está tratando de llevar ahí al tercer nivel del mismo cuadrilátero. Ahí inmediatamente, como Leo de Cristi se está llevando una tremenda paliza por el mismo Macabre. Creo que Macabre, el de la nueva fe, no se va a medir ante nadie. Le sigue raqueteando. Claro que no. Se acaba de equivocar el mismo Leo de Cristi porque no sabe con quién se está metiendo. Ve nomás esos raquetazos brutalmente. Mejos Daniels, ahora sí, buscando la manera de cómo doblegarlo, ese impacto que le está dando. Continuamos con las acciones abajo del cuadrilátero, como el mismo Drago está paseando a Sweet Daddy. Ahí estamos viendo al público cómo está apoyando a Macabre. Están tomando a Leo de Cristi, lo está metiendo presión al cuello. Esta lucha tiene que continuar arriba del cuadrilátero. Tiene que continuar arriba del cuadrilátero. Creo que se han ido a los pasillos de la arena. Mientras tanto, la persecución que hemos visto, la corretiza. Vamos a ver inmediatamente cómo Draego está tratando de llevar a Sweet Diddy de esquina a esquina, de costa a costa. Vemos inmediatamente cómo lo lleva hacia la lona. Semibombazo, busca estilo de cangrejo. Ahora sí, trata de invertir, trata de presionar. Y creo que Draego acaba de rendir a Sweet Diddy. Ve nomás cómo le está rindiendo, mi hijo Daniels. Ahí le está metiendo presión al pie. Le está pisando al pie a Sweet Daddy. No hay alguna respuesta. Le baila Draego. Estos luchadores les están demostrando quiénes son los que mandan aquí en la arena GDL. Están demostrando quién manda aquí en la arena Guadalajara, en la arena GDL. El hipócrita acaba de intervenir, está diciendo que no le jale tan fuerte. No sé si va a recibir un billete el hipócrita por andar de buena gente. Pues ahora sí que la verdad no sé, me quedo sin palabras, José Daniels. Continuando con esta lucha, rápidamente, cómo le está cargando al estilo bomberos, Sniper, el mismo Shoot Murray. Lo están preparando, viendo más. Draego está tomando algo de Leo de Cristi, está tomando altura de Sniper. ¡Oh! Viendo más, sale con esa plancha. Número uno, número dos, número tres. Y ahí lo tienes, se está acabando esta primera caída. Ay, vamos inmediatamente, ahora sí, con la tercera caída segunda caída, andaba muy perdido, pero vamos inmediatamente después lo sucedido, y así es como comenzamos inmediatamente. Y rápidamente, Manuel José Daniels, oye, ¿qué está pasando por los pasillos? ¡Leo de Cristi! ¡Corre! ¡Corre! ¡Lo están persiguiendo! Ahora sí que buscan la manera de esconderse abajo de las mismas gradas o de las mismas sillas. Oye, qué bonita persecución acabamos de ver. Me recuerdan a las escondidas que yo jugaba en la escuela. ¡Corre! Porque me estás correteando. Pero vamos inmediatamente como el mismo Macabre sigue golpeando a Sean DeMore ahí en los pasillos de la arena. En el mismo filo, lo golpea duramente. Y el mismo Sean DeMore se golpea solo, lo vuelven a golpear duramente. Ve nomás los impactos que le está dando Mejos Daniels. Como tan solo, se está retorciendo el dolor. Ahí estamos viendo a nuestro compañero Alberto Enrique, que próximamente cambios importantes va a tener en su cuerpo. Y creo que sí, el mismo Alberto Enrique va a tener cambios en su cuerpo. Se puso más lunares en su mismo cuerpito. Pero vamos a ver inmediatamente qué va a suceder. Un lunar en la misma cara, el mismo Alberto Enrique, para que en la misma frente se puso un lunar. Ahora sí que para que sea Buda. Para que sea Buda, claro que sí. Y para que le zumbe la panza. Y bueno, me dejo saber. Estamos viendo claramente cómo Leo de Cristi arriba al cuadrilátero está ahí en la jauría de los lobos. Le está pidiendo hipócrita que solamente es uno contra uno, que se bajen. Son tres contra uno, no se puede. Se está poniendo bastante estricto. Sniper lo está empujando, le dice no me toques por favor. Y continúa con estas acciones. Cambio de cámara, más cerca de los movimientos. Cómo se está posicionando. Le está pidiendo una vez más que solamente se puede uno solo. Yo creo que sí, están comentando que solamente se puede un solo luchador. Y hay un solo luchador, yo solamente estoy viendo uno del equipo de los internacionales. Vamos a ver cómo le ponen las murallas. Esquiva las murallas inmediatamente. Patada blanca, bloqueo de patada. Esquiva el golpe, tremenda patada de cabrito. Y lo lleva ahí, se acaba de equivocar. Lo lleva con tremendo rompe diamantes con TDT al mismo Sniper Macabre. Respuesta tremenda por parte del Leo de Cristi. Ahí estamos viendo rápidamente, va hacia el mismo Draego. Llega Sean Murray. Ahora sí, se está poniendo bastante bueno. Me dejo Daniels, ese lazo que lo acaba de derribar. Está retando una vez más al mismo Draego. Draego está tomando aliento para poder levantarse una vez más. Ahí estamos viendo cómo se están preparando. Están amenazando con volar. Está amenazando con volar. Y parece que luego de Cristi va a volar. Va a volar inmediatamente. ¡Wow! Va por la pre-
de tercera cuerda. Ve nomás cómo acaba de salir el impacto brutal. Les continúan las acciones. ¡Rápidamente! ¡Oh! ¡Ve nomás cómo le está poniendo! ¡Se van a llevar la victoria! Le piden que si se rinde o no se rinde. ¡Se rinde o no se rinde! ¡Se está rindiendo uno! ¡Se está rindiendo el otro! ¡No me lo puedo creer, José Daniels! ¡Me quedo inédito! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! Así se ha acabado la segunda caída. Se acaba de acabar la segunda caída. Y vamos a empezar. Parece que el señalamiento del hipócrita está diciendo que aquí se acabó la segunda caída. Ahí lo estamos viendo, mi hijo Daniel, con la segunda caída de esta noche. Como tan solo los internacionales se están llevando esta segunda caída. Sí, creo que sí. Parece que inconformidad con uno de los mejores referees, Rufián de Oro. Y hay una celebración en grande de estos luchadores. Vamos inmediatamente con la siguiente caída. Y así es como tan solo iniciamos con la tercera caída. A todas las personas que nos están acompañando, una disculpa por las confusiones. Tan solo fue primera, segunda, y aquí es como tan solo se acaba de emparejar las acciones. La tercera caída, este duelo de raquetazos entre el mismo Sweet Daddy y en contra de Macabre, cómo lo está doblegando, le está recibiendo con esos golpes. Va directamente buscando esas patadas hacia el mismo abdomen. Lo está recibiendo, cuarto golpe, cinco golpe. Quinto golpe, sexto, séptimo. Ahora sí que parece que viene al estilo de Shuffle. Y creo que sí. ¡Oh! Acaba de tocar fondo. Sniper hacia Macabre. Y creo que ahora sí Sweet Dead está bailando. Pisotón, bailo. Toco el teclado, toco el tamborcito y música por mis oídos. Que le pongan unas cumbias. ¿Qué pasa? Este hombre parece Malcolm Jackson. Me recuerda con ese estilo. Ahora sí que se acaba de poner bastante interesante cómo Sweet Daddy está retando al mismo Drago, bailándole enfrente de su máscara. Oye, no soy Diddy, parece, me recuerda a Michael Jackson, pero sin pelo y sin menos nariz. Así es, mi viejo Daniels. Y ve nomás cómo los internacionales están tomando la ventaja en esta lucha. Ahí estamos viendo cómo están llegando con todo, están tomando a Drago. Y en este luchador va a pasar por un mal momento por parte de los internacionales. Lo están posicionando. Ve nomás, decodificador que le acaban de dar. Sweet Daddy está tomando la altura. Está analizando el terreno. El público les está bailando. Sale con esa plancha. Lo acaba de recibir muy bien. Inicia el conteo número uno. Pero nada, porque Sniper, el francotirador de México. Este hombre que viene desde Lucha Time. Aquí a la Arena Guadalajara. Acaba de ingresar justo a tiempo para interrumpir estas acciones. Y lo está retando. Leo de Cristi está retando al mismo Sniper. Le dice, quítate ese chaleco antibalas. Se está preparando. Le está manejando un poco el mismo pecho. Está conociendo el terreno. Lo acaba de impactar brutalmente. Así es como tan solo acaba de salpicar el sudor ahí en la lona, en el cuadrilátero. Leo de Cristi tan solo se sube un poco. Guarden un poco de silencio, muchachos, porque se lo va a regresar en este duelo de raquetazos. Se viene preparado, toma aliento, se lo acaba de impactar, lo acaba de regresar, tan solo retrocede unos cuantos pasos. Sniper sí que le dolió, se acaba de doblegar con ese raquetazo, sin embargo lo acepta, no es tan fuerte como yo. Una vez más, le toca el pecho, reconoce el territorio, le acaba de impactar. Luis Christie, buena resistencia, se aguanta el dolor. Vemos cómo le acaba de regresar ese golpe. Lo de Christie grita una vez más. Ahora sí que lo acaba de esquivar. Vemos este juego de cuerdas brutalmente. Las tijeras que lo acaban de sorprender al mismo Sniper. Y se está preparando con todo. Al parecer amenaza con volar. Viene rápidamente. ¡Wow! ¡Una más! ¿Cómo acaba de salir desde la tercera cuerda? Acaba de volar impresionantemente. Vemos cómo el mismo Macabre lo lleva inmediatamente de esquina a esquina, costa a costa. Lo lleva inmediatamente con ese golpe. Macabre trata de llevar invertidamente. Parece que esto va a terminar entre el mismo Sweet Diddy y el mismo Drago. Bailecito que lo lleva, oh, la mamba. Oh, quiero bailar contigo. Parece que lo lleva inmediatamente brincando por donde arriba en su oponente, busca ese túnel. El mismo Drago parece que pone movimientos especiales, Sweet Diddy. Y oye, oye. Ve nomás, una vez más está bailando. El hipócrita está permitiendo sus bailes. Y ¡no! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Este hombre! ¡Leo de Cristo está ganando! ¡Se van a llevar la lucha! ¡Uno, dos, dice tres! ¡No me lo puedo creer! ¡Esto es imperdonable por parte de los internacionales! ¡Ahí lo estamos viendo! ¡Uno, dos, dice tres! ¡Como tan solo estos hombres! El mismo Sean Murray, Sweet Daddy y el mismo Leo de Cristo se están llevando esta victoria. Oye, oye, se han llevado esta caída con a base de trampas. Así ha terminado con base de trampas. Estos luchadores terminaron a base de trampas. No lo puedo creer. Guadalajara se va decepcionadamente.
pues del mismo canadiense, australiano y el mismo español que acaban de terminar muy mal esta lucha. En unos momentos más parece que hay declaraciones por el mismo Drago, Macabre Sniper, que no terminó muy bien. Y también foul por el mismo Hipócrita por intrometido también. Y lo acaban de sacar del cuadrilátero, ve nomás, totalmente adolorido el mismo Hipócrita. Está ingresando Turi Junior, la voz más joven de Guadalajara, Jalisco. Y ahora sí, ¿qué es lo que sucederá? La verdad, me quedo totalmente inédito como estos hombres totalmente tramposos acaban de hacer de las suyas. No me imaginé que ellos acostumbraran a hacer este tipo de cosas y se llevaran la victoria de esa manera tan sucia. Yo creo que sí, que se dan tan suciamente. Oye, ¿no más? Lucha, y siguen golpeando. Esto ya ha terminado, esto ha terminado. Que venga alguien, que venga alguien a pues ayudar. Parece que no se quedan todavía de contentos con lo que acaban de hacer estos luchadores del grupo internacional de IWRG Arena Naucalpan, donde vemos que le sueltan un boquetón en la cabeza, en la pura cara, al mismo Rufián de Oro por intrometido también. Creo que están muy enojados. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo Sweet Didi? ¿Qué ahora le está refregando todo? Le está refregando todo al mismo Drago, la verdad. Ay, 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 pobre Drago. Seguro que sí, no quiero saber. Drago, al momento que se levante, le va a soltar un guamazo al mismo Sweet Didi por andar haciendo cosas que no deben. Y creo que el anunciador es el que queda. El anunciador, pues es sagrado. A él que no me lo toquen. Pues ahora sí que no lo van a tocar. O esperemos que nunca suceda eso, José Daniels. Ahí estamos viendo cómo Rufián de Oro está sufriendo por parte de estos hombres. Se acaba de levantar una vez más. Está recibiendo con golpes, con raquetazos a los extranjeros. Están llevando el shot de Murray. Ve nomás esas patadas voladas directamente al pecho. Macabre, pero oye, esta lucha ya se ha acabado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Turi Junior no dice nada. Oye, oye, parece que sacó fuerzas de flaqueza, Drago. Se levantó muy bien y vamos a escuchar a Macabre. Oh!
for your victory. How you feel tonight in your victory? I ahorita mando por la razón. Los fanáticos aquí en Arena GDL, todo respeto para mi pelar. Traigo, tú eres pelar, es muy malo, eres pendejo. Es mi chingona character, Pachuco, pendejo. Would you accept a rematch? Sí, yo la revancha, mi amigo. Para una más lucha con estos campeones. Campeonatos aquí en Arena GDL. Yo quiero mucho dinero. You wanna be champion here in Mexico? Sí, vamos a ser los siguientes campeones aquí. Okay. Lo que más queremos es este público asqueroso, que nos han desrespetado desde que entramos. Somos internacionales elite. You are the best international. Exacto, Luis. Exacto. Estamos rompiendo madres para que lo entiendan estos mexicanos. Estamos rompiendo madres en todas las arenas. La próxima revancha será la última de ellos. Oye, Guadalajara, soy tu papi. Yeah. Saludos, LK11. Soy papi Alba aquí. Thank you. Gracias. You are the best. Gracias. Así es como tan solo hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que estuvieron aquí para revivir este evento. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima.